me llamo José María Macho. En la Riviera me llaman todo el mundo Machito. Diré el porqué. Mi padre era Macho, se apellidaba, mejor dicho. Era el apellido Macho. Y claro, yo iba con mi padre de la mano y a mi padre pues era Macho y a mí pues Machito. Entonces, lógicamente, cuando alguno por ahí me saluda fuera de aquí de Bilbao y tal, hombre Machito, y yo, bah, este es de la Ribera, no hay pega, es de la Ribera. Y bueno, dicho esto, pues yo nací aquí en abril del año 41, mi casa está ya tirada, vamos a decirlo, porque yo vivía en el número 81, y el 81 ya está tirado, casi ahí pegando a relax. Y bueno, pues aquí pasé mi infancia y pasé mi juventud, me casé, viví aquí en el piso donde yo vivía y me marché de vivir de aquí, pues a vivir a Begoña, y allí llevo viviendo ya un montón de años. Pero bueno, sigo viniendo aquí muy a menudo y todas las semanas. Hago mi vida aquí con unos amigos que dejé, vamos, que dejé de compartir con ellos diariamente, pero que semanalmente pues nos vemos y seguimos echando aquí una partidilla y contando nuestras anécdotas. Quedamos en la bodeguilla de Modes, que está allí al fondo, y venimos recorriendo ya los pocos bares que quedan abiertos. Y luego ya pues de ahí donde Ángel, en el bar Begoña o en el Choco, echamos una partidita. Hasta las 10 de la noche, poco más o menos, y ya cada uno para su casa. Gente, pues ahora me pilla así de sopetón, pero así a bote pronto pues puedo contar uno, dos, bueno, si empiezo a contar todos pues igual me alargo, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, de la parroquia si contamos 11, 12, 13, 14, 15, cuento hasta el mar del Bigotes, que le llamábamos antiguamente, que es el último bar que existe actualmente aquí. Vinieron las primeras máquinas que vinieron aquí, eran una marca que se llamaba Bondi, y vinieron en noviembre del año 49. Se pusieron ahí en la plazuela, o sea, en la plazuela estamos, se pusieron ahí en donde estaban el cuartel de los soldados y todo eso, y ahí, y empezaron a trabajar poco más o menos alrededor de febrero o marzo del año 50. Vamos, todavía pues se seguía yendo con el tranvía, el trolebús y todo eso hasta Riguna, hasta el Gorta iba el tranvía y el esto. Y bueno, pues así fue pasando los años y aquí pues el canal montó aquí unos cargaderos que todavía pues existe ese relleno que hay ahí, ese relleno, eso era para los camiones, llevar los camiones al cargadero y por unas cintas transportadoras fueron sacando todo el material que hoy día es el canal de Deusto, fueron sacando y por unas cintas transportadoras las llevaron los barcos ahí y así fueron haciendo el agujero. Que todo lo que es el canal actualmente, eso eran huertas. Todo eso era, hombre, había casas, había con caserío, había huertas, pero todo ese, lo que es, vamos a decir, el agua del canal y tal, pues todo eso, claro, tuvieron que escarbar para abajo para sacar todo y hacer la profundidad de lo que iría del canal. Y todo eso lo sacaban por mediación de unas vagonetas que tenían ahí atrás una cinta transportadora, ahí echaban las vagonetas todo lo que estaban sacando de ahí abajo, roca, piedra, todo lo que había, y por mediación de una cinta transportadora que traspasaba la carretera, ahí enfrente del bar Begoña, ahí se tiraban a los barcos. Y los barcos llevaban y venían muy a menudo, muy a menudo. Ahí pasaron varias empresas, porque desde que se empezó el canal hasta que se terminó, pasaron muchas empresas. Muchas, me refiero igual, pues más de media docena o así. Pasaron varias empresas, cerraban y luego volvían a abrir. Sí, pues yo me casé en el año 66.
y vine a vivir aquí, hice un pequeño arreglo en el piso y vine a vivir aquí. Y recuerdo que la primera noche que dormí ahí en casa con mi mujer, pues a la mañana siguiente me decía que no me meneara tanto en la cama. Y le digo, oh, ya te acostumbrarás. Pues, y dice, oye, pues esto es que están pasando los camiones, pasaban los camiones por la carretera y temblaban las copas, blin, 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 porque la casa se meneaba. Y no digo nada cuando pasaban los barcos con la hélice. Los barcos grandes que se hacían en Euskalduna, pues esos cuando salían con la hélice dada, también temblaban las casas. Pero a mí, mi familia, mis tíos, mis abuelos, pues ya me decían que todo eso ya ha existido también anteriormente. O sea, que no tendría miedo que la casa que no se caía. Pero mi mujer sí tenía. Y luego lo del tren, que me ha dicho ahora que pasaba el tren y metía ruido, pues a mi mujer le molestaba mucho porque no estaba acostumbrada a las 6 de la mañana que pasara por ahí un tren, 6:15, y alrededor de la 1 de la madrugada era el último. Lo llamábamos el tren pirata. Y así fue poco más o menos cuando la Ribera fue pues decreciendo en asunto de, una vez abierto el canal, de ambiente, de viviendas abandonadas, de bares cerrados. De hecho, pues hoy día, al día que estamos, no tenemos ni una tienda en la Ribera de Vito, ni una farmacia, ni una tienda, ni ninguna delegación donde puedas hacer alguna gestión, alguna cosa. Está completamente abandonado en ese sentido. Lo poco que había, que era una carnicería que quedaba, pues ha desaparecido poco más o menos hace unos 8 meses, que es lo único que quedaba aquí en la Ribera de Vito. Actualmente no, ya al cortar allí la carretera ya no había vida. O sea, me refiero, la vida era pasar por aquí, pues todo el tráfico, porque claro, tampoco existía el tráfico que hay ahora por toda la avenida del Lehendakari Agirre, que va hasta el Gorta y todo eso de por ahí, era antes y todo eso, antes se pasaba por aquí. Esa carretera también la he visto yo hacer. Entonces, claro, ese tráfico que antes pasaba por allí, antes se pasaba por aquí. Bien, esto era mucho, mucho más bonito, era mucho, mucho arbolito y muchas cositas, paseos, ver aquí a la gente, pues yo a mis padres y eso, pues días de esos de bochorno, de llegar en el verano y de hacer un bochorno, pues juntarnos las familias, pues sentadas en el muelle, en el pedril, como llamábamos, y sentarnos ahí para aliviarnos un poquito del calor que había hecho durante el día, y ahí se pasaba la noche, vamos, la noche, pues igual desde las 10 igual hasta las 12 de la noche ahí charlando, tranquilamente. Ya tenía uso de razón, aquí ya estaban ya industrias como Tiach, Tragusi, Cadenas Vicinay, y había industrias fuertes. De fuertes me refiero igual pues a lo mejor de 800 o 1000, pero ya de 300 y de 200 y todo eso ya había también. O sea que también había muchos tallercitos, que algunos de ellos, pues bueno, todas las lonjas pues se han quedado ya pues retiradas ya, porque claro, aquí ya no hay mucho acceso, me refiero a acceso a aparcamiento. O sea, me refiero aquí, viene alguien a hacer alguna gestión y se las ve pues bastante fastidiado para aparcar. Entonces la industria pequeñita pues ha ido saliendo, excepto se ha quedado aquí pues lo que era Galletas Artiach, que ahí está pues muy parcelado, y han hecho pues muchas industrias pequeñas ahí, pero también otras tantas han desaparecido. Estaba también Machimbarrena y Moyúa, estaba Beta, que actualmente lo tiene cogido el ayuntamiento, y había varias industrias también, pues eso, de 100, 200 obreros también. Avicer, bueno, estaba ya vencido, tenía que haber vencido en el 2010, si mal no tengo entendido, ya toda la esto, pero se ha ido alargando todos estos proyectos y no sé si al final lo veremos, porque esto va a dar a mucha gente, pero mucha gente. Aquí había unos cuantos pasajes de botes, desde Bilbao Goyoaga, que también era otra de las empresas, desde Bilbao Goyoaga había 1, 2, 3, 4,
cinco botes, que le llamábamos nosotros, que eran el pasaje de una orilla a la otra. Los he conocido bote a remo y los he conocido gasolina. Y entonces venía mucho en el tren, casualmente, ese que se pasó y metía ruido, se venía de Baracaldo, y entonces cada uno se bajaba o en la estación de La Viaga o en la estación de Zorroza, y todos pues venían pasando por los botes que había o los gasolinos, como quiera, pues venían todos a las industrias, pero venía mucha gente, mucha gente. Ahí en Tasartías tenía mucha empresa, o sea, mucha gente dentro de la empresa, mayoritariamente mujeres. Yo estudié aquí la primaria hasta los 14 años, vamos, hasta los 12, 13 años. Había una conexión total, total con aquello. Porque ya digo, aparte de que eran huertas y tal, pues bueno, pero teníamos aquí, porque aquí también el canal tiró uno, dos, tres campos de fútbol federados, y uno que no era federado, pero también era un campo muy bonito y grande, que era el de sordos mudos, porque ahí arriba había un colegio que se llamaba Sordos Mudos, bueno, se llamaba no, era de sordos mudos, y entonces ellos tenían un campito de fútbol, pero era particular, era para ellos. Sin embargo, aquí el canal tiró, empezando por allá, vamos a decir, tiró el de Zorrozaurre, que jugaba al Racing de Lorrieta, el de Chezuri, que jugaba al Deusto, y el de Basabe, que jugaba el Rivera. Y luego todo eso, pues eso, donde estaban todos esos campos, que hoy día es todo lo que ve el canal, todo eso de ahí, pues había, pues eso, caseríos, casas, pero de pequeña altura, de relativamente, pues eso, de un piso o dos, que ahí es donde vivían, pues los dueños de las huertas y todo eso. Tirando por aquí, por la iglesia, por el camino de Ramal de Olaveaga, pues ahí al llegar donde ahora muere el canal, ahí había una subidita, y ahí iba a parar a un, bueno, yo lo voy a llamar un caserón, que le llamábamos nosotros, un chaval, le llamábamos no, porque era el Frente Juventudes, y allí pues solíamos ir a que nos darían pues eso, pues un saquito de arroz o un saquito de lentejas o alguna cosita de esas, y nos daban ahí arriba, el Frente Juventudes. Pues esta es la casa de un, cuando yo era chaval, él era presidente de la Horrera, una empresa muy importante aquí en Vizcaya. Esta es la casa, no, la casa de Madaleno. Madaleno se llamaba él, se apellidaba Zárraga, y entonces esta casa la he conocido yo con una servidumbre, estos tenían una servidumbre de pues eso, tres, cuatro chachas, y algún mayordomo, alguna cosa, y eran todos muy importantes. Y entonces todo esto que vemos hacia allá, hacia donde va el canal, todo eso eran huertas de ellos. De tal manera que esas huertas tenían muchos árboles frutales. Pero este tenía unos perros que, vamos, el saltar esa simple tapia que se ve ahí, el saltar esa tapia era un peligro. Un peligro porque los perros venían, pero como lobos. Ahora no saltaban la tapia para acá, no, estaban bien adiestrados. Pero venían como lobos. ¿Y entonces qué pasaba? Que cuando se nos caía la pelota jugando a la huerta, pues tenías que venir donde él a decirle, oye, que se nos ha caído la huerta. O sea, nos ha caído la pelota a la huerta. Pero ¿quién se atrevía? Porque los árboles frutales daban para aquí, para la carretera. Y nosotros todo lo que podíamos se lo quitábamos. Claro, el perro no saltaba para acá, pero el árbol frutal pues daba fruto, daba pera, daba manzana, daba patatas, y entonces pues nosotros, ahí venía la pera, que él nos veía desde casa quiénes éramos, pues que, y cuando le íbamos a decir que la pelota era pues pegarnos igual un mamporro y coger la pelota y no dárnosla. Pero bueno, entonces todo esto ya se fue abandonando, de tal manera que ahora está todo ya muy reformado. La estructura principal es la misma, pero por dentro, vamos, se ha hecho ya aquí unas viviendas de lujo. Y entonces esto fue desapareciendo como huerta,
de tal manera que ya, claro, al morir los padres, quedaron unos cuantos hermanos, me parece que eran cinco, tres, cuatro y una cinco, y una chica cinco. Y fueron desapareciendo, y me parece que en la actualidad solo queda uno. Y entonces eso, las huertas frutales, los árboles frutales y todo eso, pues ya fue decayendo, y ahí se quedó un terreno muerto. Y entonces en este terreno se hizo la famosa paloma, que la paloma es donde extraen el gas en Machichaco, o sea, bien digo, en Machichaco, allí en Baquio para adelante, entre Baquio y Bermeo, allí se extrae el gas, esa plataforma que hay en el mar, esa se hizo aquí, en el terreno de Madaleno, ahí se hizo, toda la estructura así altísima y tal, y luego pues claro, luego ya la trasladaron hasta allí. Era muy grande dinero, fíjense todos los metros ahí cuadrados que hay, pues fíjense. Y ahí es lo que queda, ya hay estas artillas que está ya, lleva ya unos cuantos años en Orozco, unos cuantos años ya. Y luego poniendo por aquí, pues ya, ya teníamos el cuartel de los soldados, que es justo donde termina donde está cortada la carretera, ya todo ese terreno para allá eran los cuarteles de los soldados. Ahí había también una fábrica. Y ahí estaba también, pues ya digo, la fábrica de oxígeno. La iglesia se empezó a hacer alrededor del año pues 46, 47, por ahí se empezaría a construir la iglesia. Y luego pues ahí hice la primera comunión, pues ya no recuerdo bien si fue con 7 o 8 años, yo creo que sería con 8 años, y entonces sería en el año 49. Y soy de la primera promoción hecha aquí en la iglesia de San Pablo. La primera promoción, la cuadrilla de amigos que hicimos aquí, porque anteriormente se hacía en un colegio que está más allá, hacia, vamos a decirla, hacia donde está Relás, concretamente, un poquito antes, ahí había un colegio de monjas, y ahí es donde hacíamos nosotros la primera comunión y estudiábamos un poco también, pero nada, los estudios eran muy, muy, veníamos aquí a la escuela y aquí teníamos separación, teníamos párvulos y ahí estudiábamos todos juntos. Pero una vez ya de pasar de párvulos, que podía ser igual pues con 5 añitos allí o con 6, pues ya teníamos la escuela, un pabellón era, vamos, esto era para los chicos, el otro era para las chicas, y en el medio tenían la vivienda los profesores, los maestros, que cuando aquello le llamaban. Aquí, en la parroquia, la cabecera, vamos a decirlo, con el féretro y todo eso, la gente llegaba aproximadamente a lo que hoy es Vicinay. La gente no pudo llegar hasta aquí ni por mucho. Y entonces, pues claro, y los caballos luego con un cortejo que llevaban unas venas grandes que se llamaban hachas y todo eso andando hasta el cementerio de Deusto, arriba. Y ese fue el mayor entierro que he visto yo aquí. Hubo otro también en la ribera de Deusto, de un avión que se estrelló en Somosierra y murió aquí un tal Mario Berezi Artúa, y esos eran constructores de barcos. Tenían ahí Torre y Berezi Artúa. Torre y Berezi Artúa. Al lado de Goyoaga. Exactamente, Torre y Berezi Artúa. Y entonces murió un tal Mario en el accidente, se estrelló el avión en Somosierra, y ese también hubo muchísima gente, aquí en el funeral. Pero ya digo, yo la iglesia, hombre, sí, la he visto. Lo que pasa es que la iglesia está robada hoy día, tiene 2 accesos a ambos lados, o sea, si usted ha entrado a la iglesia, ve lo que ve ahora, pero es que el altar mayor está tirado para adelante, pues igual a lo mejor, pues unos 10 metros, está tirado para adelante, y a los costados, todo el tejadillo que tiene eso, uno se ha hecho para instalaciones deportivas, que es cuando vienen a jugar ahí al fulbito y tal, y tienen las casetas, y en el otro lado de aquí, pues se ha hecho pues como
una especie para las personas mayores que tengan ahí un recinto y tal, tienen una capillita más pequeña, o sea que la iglesia por fuera es como era, pero por dentro está muy achicada, tanto del altar hacia la puerta está muy achicada, y de los costados, todo el tejado ese también está achicado. Se ha quedado prácticamente, la iglesia se ha quedado pues en... ahí le ha comido pues igual una cuarta parte, le ha comido lo que era la iglesia antiguamente. Pues cuando veníamos a la catequesis para hacer la primera comunión, como digo y tal, pues el que no venía, pues luego no entraba al cine. El cura no te permitía entrar, no, este no ha venido a la catequesis, no entra al cine, porque ahí había un cine. Y entonces no te dejaba entrar, pero vamos, era como un castigo, pues bueno, de alguna manera había que hacer ir a los chavales a estudiar, no porque te mandaban a estudiar, no, vamos a aprender el catecismo, no porque cogerías y dirías, va, pues yo no voy, pues si te calaba el cura, pues luego entonces pues ya no te dejaba entrar. Ya había un grupo que se llamaba Urartea, que también existe hoy día, pero había un cura que sí, le llevaba, vamos, iban a los montes tanto del Pagasarri como a otros montes. De hecho, pues hace igual 3 años o así, se sacó un DVD de aquellos tiempos, lo tengo yo en casa casualmente, son como diapositivas, ¿no? Es un DVD pero con diapositivas, o sea, de imagen que aparece, una música de fondo, desaparece otra imagen, desaparece y se ve todas estas. Yo no era de monte, no era de monte, pero sí se ve que amigos míos de hoy día todavía que viven también y están en esas fotos que iban al monte ellos mismos, porque se formó un grupo. Me figuro que igual a lo mejor pues ellos nada más con tener 4 perras, un salón donde reunirse y un bocadillo, pues ya se marchaba al monte. Era su ilusión, su mundo. Yo, sin embargo, no he sido eso. Cuatro tiendas que me acuerde yo. 4 tiendas. 2 pescaderías. 2 panaderías. Farmacia. Pues bueno, todo eso era... pues eso, salir cualquier otro barrio, salir hoy a hacer la compra, encontrarte con uno, un estanco, bueno, miento, 2 estancos, porque había otro en el cambio. Aquí cuando pasaba el tranvía, el cambio me refiero, es aquí había 2 cambios. El cambio de las monjas, que le llamábamos, lo que le dije anteriormente del colegio ese que había ahí, y el cambio de Bilbao de Yoga. Antes de llegar a la escuela de remo había otro cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando pasaba el tranvía, pues para que, como había una vía nada más, pues el cambio, como hace el funicular, pues una cosa parecida, y entonces le llamábamos el cambio. Y entonces ahí había otro estanco, aparte del que le he dicho, del estanco que ahora es el Bar Begoña, eso era el estanco de Josefita. Ahí eran 2 hermanas mayores, y ahí era donde comprábamos nuestros primeros cigarros y pegábamos los sellos a los sobres. Pero bueno, y luego no, tiendas pues sí, he contado 4, mira, ahora se me ocurre aquí que había otras 2 en la plazuela, 6, pequeñitas, pero bueno. Sí, había ultramarinos como para comprar. Sí, ultramarinos y de todo, o sea, aquí venían, lo mismo comprabas un chorizo que compraba. Era perfectamente aquí, muy bonita, muy hogareña, muy de la... Ahora, los de la Ribera éramos de la Ribera, los de Deusto eran de Deusto. La Ribera era la Ribera, joder, tenía una casta tremenda. De aquí han salido buenos jugadores de fútbol. Aquí, pues hemos tenido a Rodríguez en el Atlético de Madrid, Ortúzar, que jugó, pues me parece que lo máximo que llegó a jugar fue en el Coruña, me parece. Nico Menchaca, con un chico jugando la Tierra de Bilbao, y luego los alumnos, había habido muchas, bueno, luego también otros jugadores que se han marchado de aquí y han jugado luego hasta la primera división,
pues está formando Trío Zabala. Pues aquí era un poco, si quiere, pues cuando yo tenía igual 10 o 12 años era un poco aburrido, me refiero, pues en el asunto de estar aquí. Porque salías, pues eso, nos poníamos a jugar a los inturris, a las chapas, a la trompa y todas esas cosas, y hacer alguna faena. Hacer alguna faena de alguna, si alguna vive alguna mujer de aquí del barrio y tal, pues las faenas, pues cuáles eran, pues las típicas de aquellas, pero que era una faena bastante buena. Yo, por ejemplo, si me la llevan hoy en casa, pues si la agarraba el chaval, pues lo... Pues una de ellas era poner un bote así en la puerta. O sea, un bote inclinado, pero el bote estaba lleno de agua. Entonces, claro, tú tocabas al timbre, pues no existía, pero tocabas a la aldaba, tan, 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 claro, venía, pum. Claro, nosotros ya nos habíamos marchado, pero veíamos la jugada desde lejos. Abría y pum, el bote de agua se volcaba y entraba tú el agua a casa. Pues yo te digo, pues otras eran, pues en los pisos, subía de donde había una mano y la otra estaba enfrente, pues atar con una cuerda a los pomos de tirar de las puertas, tocar a los dos y ninguno de los dos puede abrir, claro, porque está el pomo, está enganchado con una cuerda el uno al otro. Entonces tenía que venir algún vecino, alguna cosa, y tenía que cortar la cuerda. Y entonces, claro, esas cosas, pues era, pues eso, cuando aquello no dejaban entrar aquí, no nos dejaban a los chavales entrar a los bares. Entonces entraban nuestros padres y nosotros pues fuera, esperándoles, mirando a ver lo que había hecho el Atleti o los resultados que se apuntaban en una pizarra, no había televisión, claro. Y así pasábamos, no, pero bien, ¿eh? Ahora íbamos para allí a dar una vuelta para Deusto, pero para las 8 o las 9 de la noche ya teníamos que estar por el barrio. Y a las 10, vamos, el que no estaría en casa, grito, zurra o castigado para el próximo sábado o domingo. Y el cine que teníamos aquí parroquial, pues bueno, digo, mucha gente se fue de aquí, vamos, María Bendita se fue de aquí, pues porque aquí no tenían, o sea, había camiones o cosas de esas que no podían entrar a todos estos sitios aquí, los talentos que habían y inventaban, porque no cogían, no. Y entonces, pues claro, varias industrias se fueron marchando, pues con más expansión, eran años de los 60, los 70, pues eran años de mucho trabajo, o sea que había mucho. Y entonces pues se fueron marchando a unos otros sitios, otras se quedaron, claro, pero se fueron marchando y claro, por lo que ha ido quedando, pues ya en la Ría de Ducto está, bueno, gracias ahora, pues a estas renovaciones de las viviendas y tal, está cogiendo. Aquí viviendo en mis amigos, de los cuales algunos de ellos también han hecho reformas en casa, vamos, en la vivienda, en la fachada, en el puesto ascensor, muy bien, cómo no lo voy a ver bien. Lo que menos pensaba era yo, que cuando se hizo todo este proyecto de Zorrozaurre, como ellos dicen, que nosotros los que somos de la Ribera de Usta, a ver dónde está la Ribera, pues aquí todo en Zorrozaurre, y no, esto es Ribera de Usta. Zorrozaurre empieza a partir de Relás para allá, aquello es Zorrozaurre, donde está el Mau Mau y todo eso. Pero bien, yo lo veo bien, lo que menos pensaba yo, por lo menos, era que cuando se hizo todo este proyecto de la remodelación de toda esta península de Zorrozaurre, como ellos dicen, es que las viviendas las iban a mantener. Yo bien pensaba que la inmensa mayoría, por no decir todas, o casi todas, esta era la única que podía quedar porque era un palacete y sigue siéndolo, pero lo demás, todas esas casas de 200 años de vida, digo yo, ¿qué van a pintar aquí? Pero claro, el proyecto parece ser que va a ir por el centro, la calle principal, por el centro, y esto de aquí va a quedar peatonal. Eso es lo que dicen el proyecto que piensan hacer. De hecho, pues hay gente que tiene aquí pisos alquilados, pues que no los quiere vender. No los quiere vender, pero yo no sé si lo verán nuestros ojos, o lo verán los ojos de nuestros hijos, pero no cabe duda de que hay gente que
porque aquello, cuando aquello, esto era muy sano, era vivir al borde de la ría, era muy bonito, muy bonito. Es muy bonito ver pasar por aquí los barcos de Escalduna, esos barcos aquí que se hacían en Escalduna, verlos pasar por aquí era un acontecimiento. Nos daban, cuando estábamos en clase, nos daban, si lo votaban por la tarde, que normalmente se votaba, nos daban fiesta para ir a verlos a votar. Era muy bonito. La historia de la Ribera de Deusto ha sido muy bonita. Ahora está un poco dejada, esperemos de... con los años que todo este proyecto salga a la luz y vuelva a ser otra vez la Ribera de Deusto. Vale. Bueno, pues esta también, esta casita no tiene ninguna. Esta era una tienda que terminó también siendo un taller y ahora es otro choco. Otro choco. Luego pues aquí estaba la que viene el arreglo seguido, pues este era la farmacia. Esto era la farmacia, del Ecuador. Esto era una chatarrería, antiguamente. Ahora es un solar vacío, ¿no? Sí, sí, claro. Esto en su día, pues ya digo, fue un estanco. Y luego ya se formó el bar Morga y el bar de Begoña, que se llama ahora. Esto era otro bar, el bar de José. Esto era una hojalatería. Esto era la cooperativa de Deusto. Hoy día cerrada también, todo está cerrado. Estas eran también la pescadería de la del Deusto. Y esto ya es donde tienen ustedes, que es la de Culo Verde. Esta era la entrada de otra vivienda, Aquí hay otra vivienda. Al fondo había otra vivienda, y la vivienda de Damián.